Presenta Gianni para su línea de calentadores de piscina para extender la temporada noche y día. Gianni, movemos el agua. El profe está con nosotros y en el piso. ¿Cómo le va, profe? Bienvenido. ¿Qué tal, Nicolás? Un saludo para todos. Rapidito, Nicolás. Los últimos dos días del verano con altas temperaturas. El lunes nos vamos a reencontrar, pero en otoño ya. Bien. Bien, 27 grados la temperatura aquí, con cielos claros, algo nubosos. Veamos la imagen satelital. Cierta perturbación ya comienza a avanzar por el suroeste en la jornada del día viernes, lo que va a conllevar a lluvias y tormentas, pero algo que es muy rápido, pasa rápidamente. Vamos a ver cómo se comportará el tiempo. Mañana, en la región, jueves. Permanece estable en gran parte del país. Hacia la noche desmejora, se inestabiliza. Temperaturas que se mantienen muy altas, tanto en el norte como en el sur. El viernes, lluvias y tormentas. En la mañana, situación que mejora gradualmente. Hacia la tarde, ya. Bajando la temperatura significativamente, las máximas 22-23 grados, tanto en el norte como en el sur, el día sábado va a permanecer inestable con mejoras temporarias en la región norte del país. En el sur, cielos algo nubosos a nubosos, con temperaturas promedio de 20 a 21 grados. Así que el otoño va a entrar pisando fuerte, Nicolás. Viernes, lluvias, Paraguay en mano. Muy bien, disfrutemos de las temperaturas altas en estos días. Que pase bien, profe. Una muy buena jornada para todos presentó Gianni para su línea de calentadores de piscina para extender la temporada noche y día. Gianni, movemos el agua.